Bienvenidos al podcast que no tiene opening. Fiesta, pero qué temazos que ponemos, qué temazos. Me parece que esta vez, Chinguito, lo pusiste como menos de un minuto. Me parece como si hubieran sido 20 segundos. ¿Puede ser que te hayas acelerado un poco? Es que el tema es recontra repetitivo, dije. No, porque empieza a cambiar a medida que va ocurriendo. Puede ser que me haya quedado cortito. Puede ser. No hay problema. Pero bueno. Les habla Saki, que está en Córdoba, y estoy con mi amigo Jingo, que está en un Neuquén. ¿Cómo está, Jingo? ¿Todo bien? Estoy acá con Ketut, que como se dan cuenta ha bajado la sensación térmica, por lo cual vuelve a su espacio en el hombro. Ahora no se caga de calor arriba mío, yo no me cago de calor con él encima. Así que acá lo tenemos de estola. Y me estaba diciendo al oído, cómo extraña verte, Saki, más seguido. Dice que quiere que te vengas de vacaciones para acá. Sí, sí, ya. Porque lo que más me importa del mundo es el perro, la salud del perro, el amor que siento por él. Yo creo que me gastaría tranquilamente la 20. Y acá 20, con nosotros el hombre que yo estoy seguro que el día que venga y conozca a mi perro se va a enamorar de él, señor Saki Chanes. ¿Cómo estás, Saki? Todo bien, todo tranquilo. Todo en orden. Se supone que está por llover, así que más contento. Y sigue haciendo un calor horrible, pero bueno, estamos con esperanzas. Estamos poniendo onda, porque si no, nos cortamos. No, sí, olvídate. Bueno, hoy tenemos un programita cargadito, hay un lindo informe, pero también tenemos noticias. Y vamos pero, a ver. Espera. Me tuve que acordar solo. Tenemos algunas cosas para charlar. Lo primero es que en Discord hemos abierto otro canalcito entre los 200 canales que tenemos dentro del servidor, que se llama Consignas. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar una consigna, o es más que todo una pregunta o un tema para charlar. Lo vamos a tirar en el momento de los fernetudos. Calculo que después de leer los fernetudos, tipo en ese momento que está un poco más relajado el programa, para que lo respondan en ese canal. Y de paso fomentar un cacho que se mueva el Discord. Igual se está moviendo bastante. Pasa que no podemos estar nosotros siempre, pero estamos, digamos, y compartimos cosas y está lindo. Pero como para darle más agite, dijimos, bueno, pongamos una sección o una mini sección que sea. De paso, es como que después mezclas los fernetudos con lo de la consigna y queda un poco más consistente el asunto. Está bueno participar con los oyentes. Exactamente, tú lo has dicho, o sea, que eso solamente lo queríamos decir, lo otro para más adelante. No, lo otro también, lo otro tiene que ver con Patreon. Venimos pensando que podemos armar desde hace bastante, lo venimos pensando y lo charlamos en esta semana, como para darle un cachito de algo a los que nos bancan en Patreon, porque nunca le dimos nada, porque siempre le dijimos que era, o sea, si nos querían bancar, que nos banquen. Pero no, nunca le dábamos nada a cambio. Y ahora habíamos pensado en ver si llegábamos a cierta cantidad de Patreons. Y ahí hacer un tema que tanto piden. Esos temas que son complicados, que nos llevarían mucho tiempo. Entonces, ver de llegar a esa meta. Y que previamente voten los que ya están en Patreon entre dos temas. Obviamente los dos temas van a ser bastante ásperos, son temas grandes que nos han pedido un montón de veces y que no llegamos, pero si llegamos a la meta de Patreon, digamos, es como un incentivo como para seguir sumando Patreons. Entonces, no quiero tirar ejemplos porque lo podemos llegar a poner en la votación. Todos esos temas que siempre nos piden, que son una guarangada de largo o son bastante amplios, que implican tener que ver una serie completa, que es una serie que hace mucho que no vemos, por más que sea un clásico y hay que morfarse como ciento no sé cuántos capítulos, una de esas. O es una franquicia de esas que tienen 10.000 cómics, videojuegos, muñequitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, pero bueno, ese comparte, porque tampoco vamos a hacer un programa de 6 horas, no nos da. Estaría re bueno, pero medio complicado clavar 4 horas un martes. ¿En vivo? Sí. Sí, está complicado. No digo que no haya pasado. No. Creo que en vivo hicimos 3 horas y media. O 3 horas y 40 una vez. En vivo. Obviamente que grabado tenemos capítulos mucho más largos. Mucho más largos. Sí, pero grabado podemos decir, che, me voy al baño. Podemos cortar y empezar de nuevo. No es lo mismo que hacerlo en vivo.
Pero bueno, la idea era tener la votación. Vamos a ver si largamos la votación esta noche o al final de este programa. Voy a ver si la puedo subir. Cosa de que los que ya estén en Patreon puedan ir votando entre dos temas. Y mientras esperamos a que se acumule algún día la meta de Patreon, digamos, ¿no? Uh-huh. Llegar a tanta cantidad y que se pueda hacer el tema que ganó la votación. Calculo que con una semana con que voten ya está. O sea, tampoco es... Se tienen que enterar en una semana que hay una votación. Si no, le pegamos una agitada cósmica y se acaba ahí. Y si votaste, votaste. Y si no votaste, no votaste. Porque hay que empezar a mover las cachas. Son dos clics y nada más. Y esas eran las cosas locas que quería decir al principio. Porque después o nos olvidamos o no todo el mundo escucha hasta cierta parte del programa o esas huevadas y se lo pierden. Así es. Entonces, en este momento, vamos a ir a otra parte muy importante. Una parte muy importante de este programa, que son las noticias. Venimos con noticias de todo un poco, algunas que creo que van a sorprender al mismísimo Sakichan. ¡Oh! La primera te la voy a dejar a vos. Bueno, James Swan al Dark Universe. No es Swan, es Juan. Pero es Juan. Pero es como casi un Swan. Casi que es Swan. Casi que es Swan, pero no. Adrián Swan. James Wan al Dark Universe. Después de la buena recepción que ha tenido la nueva película del Hombre Invisible, que dicho sea el paso, vi el tráiler y era lo mismo que El Hombre Invisible con Kevin Bacon. O sea, lo mismo que El Hombre Sin Sombra. Que El Hombre Sin Sombra. Perdón, muy bien ahí la corrección. Pero es lo mismo, ¿eh? Un chabón resentido con la ex mujer, no sé, que se empieza a ir de mambo y cada vez más, y es como... Esto ya lo vimos con Kevin Bacon en El Hombre Sin Sombra, y lo vimos en El Hombre Invisible del 70 y no sé cuánto, y el del 60, y en el de la remake del 80, lo vimos en todo lado. El Hombre Invisible siempre malo, siempre forro, nunca buena onda. Al final el único hombre invisible buena onda era el de Chevy Chase. Pero bueno, al margen. Después de la buena recepción que ha tenido la nueva película del Hombre Invisible, Universal decidió apostar por una nueva cinta de monstruos que será desarrollada de la mano de James Wan. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el director, detrás de películas como El Conjuro y Saw, está trabajando en un proyecto que todavía no tiene nombre, pero que sería definido como... Una historia que se inspira en el clásico legado de monstruos de Universal y lo muestra a través de un prisma moderno. Con sombras de Disturbia, la historia se centra en un grupo de adolescentes que descubren que un vecino estaba construyendo un monstruo en su sótano. Y dice, spoiler, 2 puntos. No voy a leer eso. Pero es obvio, el monstruo se suelta. Robbie Thompson, Supernatural, dice entre paréntesis, averiguame ya quién es Robbie Thompson. Escribiría el guión de este nuevo proyecto de One y se encargará de la producción a través de su compañía Atomic Monster. Eso sí, según THR, o sea, The Hollywood Reporter, el plan no sería que One dirija la película. Previamente se había rumoreado que One estaría trabajando en una película de Frankenstein para el estudio, no me vuelvo loco. Sin embargo, más allá de lo que se podía especular con la descripción de la nueva película, todavía no está claro cuál sería la relación entre ese supuesto proyecto y esta nueva iniciativa. El catálogo de Universal incluye a franquicias de monstruos como Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo y El Monstruo de la Laguna Negra, y actualmente el estudio está trabajando en proyectos como Dark Army con Paul Feig y La Mujer Invisible con Elizabeth Banks. No, ¿por qué? ¿What? Bueno, ahí vas a tener a la Mujer Invisible, va a ser buena. Pues no van a ser una Mujer Invisible mala. No, olvídate. Lo estoy viendo acá. Este chabón, Robbie Thompson, es productor en Supernatural y escritor
de unos 18 episodios más o menos. 18. Y también fue escritor en la serie The Cape, ¿te acordás? Yo ni la vi. Cape. No, yo tampoco. Era como de superhéroes, pero que no eran superhéroes conocidos. Ah, The Cape. The Cape. Ah, te escuché The Cape. Ah, no, no, The Cape. También escribió para Human Target, Jericho y... Mirá vos. Show de... Bueno, era un escritor de shows locos. Sí, fumanchas, así tipo paranormales, sci-fi, misterio. Buena onda. Sí, sí, va por ese lado. Bueno, si no es director, esto es como que... ¿Qué cree? ¿Qué cree que haga si no es director? ¿Qué va a hacer entonces James Wan? ¿De qué habla esta noticia? ¿Cómo de qué habla? Está trabajando porque... en un proyecto. En realidad lo decía en el título, que yo lo cambié por un título de 400 caracteres que decía: James Wan dirigirá la próxima película de Monsters of the Universe. Acá decía recién que no la va a dirigir. Ah, no. Por eso. Después dice que va a estar que se rumorea que está haciendo Frankenstein y demás. Ah. Bueno, pues seguramente va a estar de productor y supervisando, como ha hecho con otros proyectos. Y claro, pues dice, Wan se encargará de la producción a través de su compañía Atomic Monster. Y aparte dice Hollywood Reporter dice, el plan no sería que Wan dirija la película. Ah, mira vos. Era todo un engaño. Era toda una mentira. Una mentira, las noticias. Igual está todo bien, produce buenas pelis dentro de todo, pero no, no es lo mismo. Yo, a mí me gusta cómo dirige, yo lo he hablado aquí varias veces. Desde incluso Dead Sentence, labura muy bien el guaso. Muy, es... muy bien. ¿Ponemos con la siguiente noticia? Dale. Se vendió la Nintendo PlayStation, papá. Por fin, después de tanto tiempo. Se ha vendido lo que se considera el santo grial de las consolas de videojuegos. ¿Por qué decir? Porque hay cosas más interesantes, qué sé yo. ¿Cómo que más interesante? La consola que generó la PlayStation. Sí, está bueno, pero digo, hay cosas más raras en el mercado, cosas. ¿Qué es más raro que no esto? Que no conoce mucha gente, que están buenas. ¿Otras consolas? ¿Cuál? ¿Qué crees que las busque? Sí. No me las acuerdo. Dejá de inventar, boludo. No estoy inventando. Hay ¿cómo que no hay más? ¿Qué hay consola más rara que una consola? Con la marca de Nintendo, los Joy-Con. Pero que esta la conocemos todo por la noticia. Esto se hizo re grande. Sí, esto, pero, por más que pero salga esto dura. Un montón esto, de guita, esto fue. Esto salió a la luz en el 2015. Y nosotros arrancamos en el 2015. Y ya conocíamos la historia de esta consola que nadie conocía. Que recién en 2015 apareció. Yo no le estoy quitando historia a la máquina. Lo que te estoy diciendo es que ya la conocemos todos y que hay cosas que no son tan populares, que son más interesantes y que no tiene nadie. Ah, a eso voy. Hay cosas que no las encontrás a la venta. Hay cosas que existen y que me parecen más interesantes. No, pero se consiguen, boludo. De esto hay, con suerte, dos máquinas y una se vendió. O sea... Vos podés decirme, hay un montón de consolas que tienen una historia más interesante, como por ejemplo la pero no la estoy CD... No digo de competir. Esta tiene una historia de la puta madre, está todo bien. No, yo estoy diciendo a nivel eso. Rareza. Esto se suponía que no existía. No es algo que existió y después se agotó. Esto se suponía que no existía. Pero hace años que sabemos que existió. Sí, desde 2015. Porque se encontró. No, esa fue la confirmación de que había un ejemplar, pero vimos los planos. Yo tengo videos de antes, del 2015. Había un par de... ¿Cómo se llama? Las hay dibujos, matrículas. Hay dibujos de cómo está la Play, o sea, una Play que no es la Play 1. Sí, una consola. Y al lado la Super Nintendo y cómo mezclaban los dos dibujos. Eso es del año de la goma. Los planes de patentes son esos. Son los planos para patentes, cuando vos patentás un producto aunque no lo hayas terminado. Pero bueno, claro. Volviendo a la noticia, déjame discutir. No te estaba discutiendo. Tanto grial de los videojuegos. Estaba opinando nomás. Estaba opinando. Opinando de forma negativa sobre la noticia. No estaba opinando de forma negativa. Pasa sí, que Santo Grial es como, bueno. Todo negativo, bueno. Va a ver. Santo Grial.
En aparte, el 2000... Santo Grial lo pone encima de todo, ¿eh? Santo Grial es como que te pongan encima de todas las otras cosas que se han creado y dale, dale. Vos preferís, o sea, entre todas las cosas que podrías conseguir... ¿Vos entendés el significado de Santo Grial? Escúchame, escúchame. Al margen de ese significado que le estás dando vos, que es como algo totalmente inconcebible, esto ya va más allá de lo inconcebible. Es algo que está por encima de todo. Entonces, si vos tenés la oportunidad de pedir algo relacionado a videojuegos, una sola cosa, ¿estás seguro que pedirías esto? No, eso tiene que ver con gusto personal. Yo estoy hablando de hechos fácticos históricos. Si yo di una opinión, que una opinión va desde el gusto personal. Vos no entendés todavía el Santo Grial, para mí, le queda muy grande. No, es que vos estás usando mal la palabra. No, yo dijera, la mejor consola de videojuego del planeta, y criticame. Yo no dije eso. En ningún momento dije eso. Vos le estás dando ese sentido. No, vos sos el que le estás dando ese sentido. Yo estoy diciendo dos cosas distintas. Una, que no es... que hay cosas que no se consiguen tan fácil hoy, y esto sí se consigue. ¿Por qué? Porque estaba a la venta. Hay cosas que hoy existen y no están a la venta. ¿Qué? Nadie las vende. No existen. No están a la venta y no las conseguís fácil. Tenés que ir a romperle las pelotas a un coleccionista. Esa es una. Y la otra es, Santo Grial, más allá de que sea inconseguible por el precio que pueda tener, que ya es, de hecho, que esté a la venta, hace que no sea tan inconseguible, sino que alguien lo pueda comprar y que lo consiga. Más allá de eso, está por encima. Santo Grial es algo sagrado, es algo que está bien arriba de todo. Ese es el término. No sé. Lo voy a investigar. Bueno. Porque me lo está diciendo así, por la palabra santo, que no tiene nada que ver. Pues yo lo tengo desde la palabra rareza. Porque el Santo Grial fue algo que los caballeros de la mesa redonda buscaron durante años y nunca encontraron, y por eso se le da el término Santo Grial a las cosas raras de alguna temática en particular, no porque sean santos, sino porque son raros. Y esto está bien, no es raro, pero hay una sola. ¿Y sabes qué? ¿Por qué hay una sola? ¿Por qué? Porque los chinos son unos ladri, los ponja, podrían haber hecho más. En el año 2015 salió a la luz un prototipo de periférico especial de Nintendo. Estuvo desarrollando. Ven, me hace leer mal, boludo. Mirá, acá en el chat Chacu se dice: están quitándole tiempo al informe, muchachos, nos cagan a pedo. Sí, así, a esto hemos llegado. Desarrollando con Sony, y que tenía como misión permitir añadir un lector de CD a la clásica Super Nintendo. La iniciativa no prosperó, más allá de una presentación en 1991, y ambas compañías deshicieron el acuerdo. A la larga, Sony terminó evaluando el mercado de los videojuegos de tal forma que a partir de 1994 comenzó a dominarlo con su ya conocida PlayStation. PlayStation. Todo eso sale a colación de que en Kotaku informan que uno de los prototipos de la máquina, coloquialmente conocida como Nintendo PlayStation, fue subastado por $360,000 bajo el amparo de Heritage Auctions. ¡Es conseguible! Claro, sí. Más o menos tenés que vender la Argentina para conseguirlo. Dicha cifra, desde ya... Yo creo que por la Argentina no te dan ni en pedo ni la mitad de la máquina. No te dan ni el joystick por el país entero. Dicha cifra desde ya lo situó como el producto de videojuego más costoso de la historia. Ningún cartucho clásico ni otra pieza de historia gamer había tenido un precio tan alto, aunque recientemente se vendió una copia del primer Super Mario Bros. En excelente estado por $100,000. ¿Qué? Eso es como para... $100,000. Eso es como para charlarlo largo y ¿cuál tendido. ¿Cuál Super Mario Bros? ¿Cuál es? Super Mario Bros. Dice Super primer, Mario Bros. Pero ya. Por eso dice el primer y ¿estás seguro que es el primer? Porque no sale eso. No es el primero en producción. Es el primer juego, digamos. Primero de las... No, ya sé, pero digo, ¿es el primero de NES? ¿En caja sellado sí, nada sí, más? Sí. No puede salir eso. Sí. Hay algo raro ahí. No, esto yo lo vengo viendo hace mucho. Lo que pasa es que como no soy coleccionista, no me gusta meterme a fondo en esto. Pero se entró a armar una movida en Estados Unidos
de coleccionistas elite de videojuegos. ¿Elite? Onda, bueno. Sí, sí, cagate de risa. Y los chabones se ponen a comprar y vender elite. Juegos. Sí, o no, sea, es una no, forma no, de decirlo. Porque buscan el negocio a través de comprar videojuegos. Pero sin ser realmente amante de los videojuegos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustan los videojuegos, ¿no? Ah, entonces, no, esos son reventas inmundo, ¿no? No, pero esto es peor que reventa. Esto te daría asco. Asco. O sea, son los que. Son, ya hablamos de esto. Son los que guardan las cosas y no las usan. Son los que coleccionan, digamos, el ladrillo. Exactamente. No, basta. Pero en los últimos, en los últimos años ha sido peor. No te das una idea. Seguí con la noticia. Bueno, el prototipo subastado perteneció a Olaf Olafsson. Qué buen nombre y apellido. Entonces, como para no hablarse, boludo. Vikingo. Se lo puso. ¿Cómo se llama el pelotudo este? Ay, voy a usar el nombre. No, que me... Stanley le puso el nombre, boludo, para no olvidarse. Olaf Olafsson, expresidente de Sony Computer Entertainment en América, y fue adquirido por Terry Dable. En 2015, el hijo de este último lo descubrió y lo compartió en Reddit, generando una gran data ola por ese redescubrimiento. Y esto nosotros lo sabemos porque cuando salió la noticia de esto lo hablamos acá, hace 5 años atrás. Sí, sí, sí. Es raro ya decir hace 5 años atrás. Pero, por ejemplo, en el 2013, o principio del 2014, creo que finales del 2013, yo hice el video del top de PlayStation y recuerdo haber metido imágenes de... Hay como una intermission a la mitad del video, a los 10 minutos, que habla un poco del origen de PlayStation. Y yo, por ejemplo, ahí metí imágenes de los planos y de cómo pretendían fusionar la máquina y cómo se iba a ver la máquina, que es básicamente esto, pero dibujado. Claro, era básicamente la patente de la máquina, que al final nunca salió a la luz hasta que, bueno, apareció esto. Y vamos con la última noticia, que es media bajón, así por eso la dije. Va, media no, fue como quería dejar agregarla porque es un actor que todos conocemos por una película en particular. Y bueno, pongo a colación, así no quedamos manija de noticias. Bueno. ¿Voy yo o vas vos? Vamos. Ah, no sabía. Bueno. Adiós a Max von Sydow. El actor Max von Sydow, quien apareció en más de un centenar de series y películas, ha muerto a los 90 años. Según recoge de The Guardian, la muerte de Sydow fue informada por su esposa, Catherine Bralett, durante la mañana de este lunes. Cito a la señora: "Es con el corazón roto y con la tristeza infinita que tenemos el dolor extremo de anunciar la partida de Max von Sydow el 8 de marzo del 2020. Señaló Brelet a Paris Match. Max von Sydow era reconocido por sus papeles en películas como El Exorcista, Hannah y sus hermanas, Flash Gordon, Conan el Bárbaro, La Isla Siniestra. Durante su carrera, el actor trabajó en 11 películas con el director Ingmar Bergman, entre las que destaca El Séptimo Sello, donde jugó ajedrez con la muerte. Recientemente, Sydow también apareció en series como Game of Thrones, donde interpretó a The Three-Eyed Raven, y además tuvo una participación como la voz de un personaje en Los Simpsons, como prácticamente todo el mundo. En el cine, Sydow también fue parte de Star Wars The Force Awakens, donde dio vida a Lord Santeca. A lo largo de su carrera, von Sydow fue nominado a 2 premios Oscars, incluyendo Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Extremely Loud and Incredible Close. Extremely Loud and Incredible Close. Esto me pone a prueba todo el tiempo. Sí, tuvo una carrera de la reputísima madre. Y todos lo recordamos porque obviamente era el padre Merrin en Clásico El Exorcista. Era sí, más que todo de ahí, porque tiene planos a la cara del chabón gritando y revoleando agua bendita en primer plano, es como medio inolvidable. Aparte labura bien, es un tipo que labura bien. Labura re bien. The Power of Christ Compels You. Claro. Y la mayoría de la pibada, digamos, que lo conoce por Game of Thrones. Sí. Aunque hasta ahí, porque no es algo que te vas a acordar, es algo que lo tenés que leer, si no ni te acordabas que él era el tipo ese que estaba ahí tirado. Sí. Pero bueno, fue otro actorazo que se nos fue.
Son esos actores que son actores zarpados y re buenos, pero que no son famosos, por así decirlo. Claro, no tienen esa famosidad mundial. Uh-huh. Esa cosa de que lo conoce todo el mundo. Onda Al Pacino, no es... una cosa claro. así. Claro. No, bueno, eso ya es bestial. Estaba por tirar un Samuel Jackson. Samuel Jackson, sí. Más popu. Sí, sí, sí. Pero bueno, y esas son todas las noticias por el día de hoy. ¿Te parece que nos vayamos yendo al informe? ¿O tenés algo bueno, para acotar? Y dale. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? ¡Es! El físico de Stallone. Hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. ¡Lleve el chancle! El resultado es Chingo. Hola. Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! Así está mejor. Acá verás. Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué? Gameplays. Podcast. No, no lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar. Esto es Chacha Duken, así que anda preparándote. Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco. Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito. Me pareció escuchar Tac Tac Duken. Sí, el mismo, y me colgué con el grupo de Facebook. Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros, así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no. ¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo. Nadie asalta en mi turno. ¡Cuidado, guardia! ¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá! No, no. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie. No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad en Tac Tac Duken. Para que nadie me olvide. ¡No! ¡Se desapareció! ¡Para siempre! Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/TacTacDuken. ¡Sumate! ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, güey, guau? ¡No, pinche lo huevo! Y para hoy quería hablarles de una de esas series de la infancia, porque hacía mucho que no hacíamos esos programas que tienen que ver con los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos. Y este es uno de esos grandes dibujitos que merecía su programa en Tac Tac Duken. Vamos a hablar de Tiny Toons Adventure, o mejor dicho, Tiny Toons, porque por acá lo conocemos como Tiny Toons y ya nada de nombres espectaculares ni locos. Así que vamos a charlar un poco más que todo del trasfondo de Tiny Toons, de todo lo que venía por atrás, no siempre tratando de hablar de lo que vimos, sino de lo que no vimos de Tiny Toons, que es todo lo de atrás, ¿no? A finales de los 80 se pusieron de moda las caricaturas de versiones infantiles de personajes bien conocidos. Por ejemplo, los Muppets Babies, esto lo hablamos en el programa de Tom y Jerry hace unos programas, Tom y Jerry Kids, los pequeños picapiedras, entre otros. Ni hablar del insufrible Scrappy-Doo, aunque él llegó un poquito antes. El antiguo presidente de Warner Bros., Terry Semel, tuvo la idea de hacer algo similar con los Looney Tunes. O sea, los Looney Tunes, por si hay algún colgado, son Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Demonio de Tasmania, todos los Looney Tunes, Porky, etc. Y Gallo Claudio. El Gallo Claudio hoy lo veo y es como de la B, ¿no? Porque como que no está en el recuerdo. O sea, todo el mundo se acuerda con Lanza la Bola y todas esas boludeces, pero como que el Gallo Claudio... Nadie era fan del Gallo Claudio, ¿o sí? No. Mi abuelo era como medio fan del Gallo Claudio, pero los viejos les gustaba el Gallo Claudio. Creo que se sentían identificados.
Y sí, sí, era todo un campechano. Está todo muy, muy campo. Escúcheme, bueno, viudita, escúcheme. Mi querida viuda. Vos sabés que nada que ver con nada, ¿no? Estaba viendo las Tortugas Ninjas The Next Mutation, que está en Netflix, que es un live action de las Tortugas Ninjas, que es una aberración, pero bueno, lo estoy viendo. Y en el doblaje tienen las voces de las Tortugas Ninjas de cuando éramos chicos, las de los 80. Ajá. Y sí, yo digo, ¿cómo puede ser que le hayan dejado esa voz a Rafael? A Rafael tiene una voz que es muy parecida a la del Gallo Claudio. Y de hecho terminé de ver algunos capítulos y me fui a buscar a ver si era la voz del Gallo Claudio. Y no es la voz del Gallo Claudio, pero habla igual. Habla muy así todo, ¿eh? Pero Leonardo, ¿por qué dices eso? No puede hablar así. Y yo no me acordaba que hablaba tan así. Le quita toda la actitud a Rafael. Entonces pones el audio en inglés y Rafael es otra persona. Pero bueno, al margen, me fui por las ramas por el Gallo Claudio. Terry Semel tuvo la idea de hacer lo mismo con los Looney Tunes. O sea, quería hacer las versiones baby, por decirlo de alguna forma. Contactó, esto fue hace mucho, mucho, porque después las terminó haciendo las versiones de los Looney Tunes, sí, baby, pero vinieron mucho tiempo después. Era la época que estaba más o menos en auge. Contactó a Steven Spielberg. El presidente de Warner Bros. Contactó a Steven Spielberg en 1987, lo contactó, no lo contrató, lo contactó para preguntarle si estaba interesado en hacer una película, porque esto iba a ser para hacer una peli, o sea, como para explotar todo, porque el tipo no quería hacer lo mismo que estaban haciendo todos, sino llevarlo al cine. Claro. ¿Por qué? Porque es el fucking presidente de la Warner. El director aceptó, pero quiso que los personajes fueran otros. Es por eso que Buster y Bugsy Bunny, por ejemplo, no son parientes de Bugs Bunny, que era algo muy común que pensamos nosotros cuando éramos chicos. Dijimos, cuando vimos la publicidad por primera vez, dijimos, son los hijos de Bugs Bunny. No, no lo son. Creía que eran los sobrinos. Es que se hablaban muchas cosas, ¿viste? Cuando eras chico que todos repetían cosas, que decían, no sé, a mí mi hijo que son primo y el otro no sé qué, y cosas que van quedando. Porque puede ser que el efecto Mandela a mí me haga recordar que, o por lo menos en el doblaje, cuando, viste que aparecía Bugs Bunny, el Pato Lucas. Sí, por supuesto. Les decían, tío Bugs, tío Bugs, al chabón, no sé, al chabón, al conejo. Al conejo. No tengo, sí, ese eso, recuerdo. No tengo recuerdo de eso. De eso no tengo recuerdo. Yo sí tengo recuerdo, pero te digo, la puedo estar efecto mandelizando y, bueno. Sí sé que eran los profesores. Eso sí. En su facu, que era un colegio, pero bueno. El director aceptó esto, como ya les conté, y poco antes de terminar, en 1988, el proyecto se convirtió en una serie para televisión. O sea, lo que iba a ser una peli se transformó en una serie, y lo que iban a ser los Looney Tunes Babies se transformó en otra cosa. Steven Spielberg presenta Tiny Toon Adventures, más comúnmente nombrada como Tiny Toons y sobre todo por estos lados. Es una serie de dibujos animados estadounidense creada por Tom Ruger y producida por Amblin Entertainment y Warner Bros. Animation. Amblin era la productora y sigue siendo la productora de Spielberg. Se inició su producción como resultado de la reinstauración de un estudio de animación de Warner Bros. En 1989, después de una década de inactividad. Durante los años 80, el nuevo estudio solo trabajaba en revivir personajes clásicos, significando que Tiny Toons fue la primera de muchas series animadas originales del estudio. La serie animada fue la primera producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros. Animation durante el renacimiento de la animación estadounidense de finales de los 80 y comienzos de los 90. De eso hablamos en un capítulo donde yo hice un informe sobre animación en general, donde repasamos muchas épocas, obviamente de un modo un poco más resumido, porque sí, es imposible contar toda la historia de la animación, pero repasamos así, medio al pasar. Igual empecé con Tiny Toons, obviamente porque es la primera y porque la vimos muchos de nosotros. Es una serie que fue muy popular mundialmente. En todos los países se dio, tuvo su doblaje, es una cosa que fue grande, digamos, tenía mucho merchandising. El episodio piloto de Looney Begin, por estos lados en Latinoamérica, se llamó El Comienzo de Tiny Toons, así de una, fue transmitido fue como un especial
en un horario central de ABC el 14 de septiembre de 1990. El show terminó la producción en 1992 para darle el pase a Animaniacs, pero aún así dos especiales fueron producidos en 1994, pero de eso hablaremos luego. En 1997 el show se retransmitió en Kids WB, que era el canal para niños que tenía Warner, durante las mañanas de días de semana. A pesar que fue la primera serie animada de la Warner, no fue transmitida durante el especial de los 20 años del canal en Latinoamérica. Porque esas eran pelotudeces que ocurrían acá y pasaban bastante. De hecho hay bocha de ejemplos con bocha de otras caricaturas. Con cosas que tenían que ver con compilados, qué sé yo, cómo editaban las cosas acá que venían de allá y nosotros ni nos enterábamos. Tiny Toons transcurre en la ciudad Acme, donde la mayoría de los Tiny Toons y los Looney Toons conviven. Los personajes asisten a la Luniversidad Acme, una escuela que tiene como profesores a las caricaturas clásicas de Warner Bros., tales como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Gato Silvestre, el Coyote, y Elmer Fudd, entre otros muchísimos. La universidad es fundada para enseñar a los personajes de caricaturas cómo hacerse graciosos. Y esto es buenísimo. Ya para ese entonces era buenísimo, porque no te lo esperabas. Ni de chico te lo esperabas. Cuando entraron al colegio y todo eso, estaban haciendo estupideces. O sea, la lección oral era hacer estupideces o hacer cosas divertidas, ese tipo de cosas, y era divertido. Igual no le daban. Con el transcurso de los capítulos es como que eso cada vez lo ves menos. Es lo que menos se ve en el show. Los capítulos terminan siendo más cosas muy variadas y locas y aventureras. Y los bueno, capítulos son súper, súper autoconclusivos. Era como que cada uno es su propia historia. Aunque estaba muy bueno, a mí siempre me gustó cuando metían los personajes clásicos como para cagarlo a pedo a los más pendejos, pero a veces también se terminaban mandando cagada a ellos, que era como ver algo nuevo de lo que ya venías viendo de los clásicos, y eso estaba bueno. Sí, pero mostraba los dos lados, o sea, mostraba que cualquiera se podía confundir, en cierto sentido. Al igual que los Looney Tunes, la serie usa la violencia animada, por ejemplo, yunques cayendo sobre alguien, uso de explosivos varios, etc. Y el slapstick en general. La serie juega mucho con la parodia y hace referencia a varios eventos de los inicios de la década de los 90 y la cultura de Hollywood. Abundan muchos temas realizados para desenvolverse en valores éticos, morales, relacionados a autoestima, ecología y crimen, intentando enseñarles a los niños sin caer en los consejos literales a cámara, como ocurría en dibujos animados de épocas anteriores, como He-Man, digamos. Y eso sí, y eso también se notaba un montón, o sea, no era la clásica de los Looney Tunes solamente que Pocket, sino que tenía toda una historia y tenía toda una consistencia narrativa el capítulo. Y si tenían que dejar un mensaje, si bien el mensaje por ahí era obvio, porque está bien que se sea legible para cualquier tipo de inteligencia, digamos, estaba bueno cómo estaba contado, cómo estaba narrado, o sea, daba gusto que te enseñaran así y te hicieran cagar de risa. Sí. La serie se centra en un grupo de jóvenes que asisten a la universidad, como dije recién, para ser la próxima generación de Looney Tunes. La mayoría de los personajes de Tiny Toons fueron diseñados para parecerse a versiones más jóvenes de los personajes más populares de Warner Bros. Y muestran apariencias y tratos parecidos. Los dos personajes principales son conejos, Buster Bunny, un conejo azul, y Babsy Bunny, la coneja rosa. Clásica representación de colores para diferenciar masculino de femenino, macho y hembra, etc. Eran otras épocas. Algo que siempre fue obvio, pero que no prestamos atención en aquel entonces. Se pusieron a pensar alguna vez que era muy raro ver personajes masculinos con colores relacionados a mujeres. Creo que el que hizo historia fue el príncipe Adam con su chaleco rosado. Claro. Yo recuerdo las cosas que les decían todos solo por eso. Años después apareció John de los Caballeros del Zodíaco, pero no quiero extenderme porque me voy a ir por las ramas, pero bueno. Otros personajes principales, incluyendo al pato Plocky, ese era uno de mis favoritos, un pato verde representando las actitudes del pato Lucas, que era obviamente era más caprichoso que el pato Lucas, era mucho más egoísta. Era el pato Lucas por mil. Pero Plocky era Plocky era como más, era
todo lo malo del Pato Lucas, pero no era tan loco como era el Pato Lucas. Los dibujitos. No, porque el Pato Lucas tiene su época de loco y su época de que se enchivaba y se ponía loco. Antes eras loco por deporte y después era solamente cuando lo hacían enchivar, que era mucho tiempo, pero digamos tenía como... En vez de ser Hulk, que se transformaba, se ponía loco y le agarró el ataque. Pero bueno, sí, no tiene la parte de loco, loco. Aunque hay unos capítulos que sí. Igual explota mucho del Pato Lucas en esta serie. O sea, Plucky toma mucho del Pato Lucas en todo lo que es caracterización de personajes ajenos. Parodias de Batman, parodias de superhéroes random, parodias de famosos. Plucky estaba en todo, digamos. Bueno, y todos, en realidad. Pero Plucky tiene capítulos especiales dedicados a él. Hampton, un cerdito que nos recordaba a Porky. Fifi Lafum, una zorrilla blanca y violeta que nos recordaba a Pepe Le Pew. A Pepe Le Pew. Shirley de Loon, una pata con poderes psíquicos. El demonio Dizzy, un demonio de Tasmania púrpura, similar justamente a Tasmania. Peluso, un gato asustadizo, que era el que más fácil nos hacía el jueguito de NES a varios de nosotros, porque te ibas trepando por todos lados con el gatito. Y P.O.P., un canario rosa con tintes a Piolín o Tweety o como le quieras decir. El Coyote Calamidad, que suena bastante feo pronunciarlo así, pero se llamaba así acá en castellano. En inglés se llamaba igual, solo que al revés. Calamity Coyote. Un coyote blanco y gris que representaba obviamente el clásico Willy el Coyote. Después estaba Bip Bip, un correcaminos rojo y naranja, similar obviamente al correcaminos clásico. Y Gogo Dodo, un pájaro dodo, homenaje a Jojo Dodo, que eran esos pájaros gigantes que aparecían, que casi todos conocen por el corto de Warner, donde van al espacio y está Marvin, el marciano, claro. Y tiene varios Jojo Gogo, de lacayos. Bueno, igual fue cambiando bastante el concepto de lo que era esa raza. Hay dos personajes humanos en la serie. Elmira Duff, que acá en Latinoamérica se llamó Elvira, y Max Montana, son considerados como los principales villanos de la serie y también son estudiantes de la universidad ACME. Como villanos, Elvira es vista como una niña extremadamente obsesionada con los animales, entre ellos la mayoría de los personajes de la serie, mientras que Max Montana es visto como un chico rico, egoísta y caprichoso, dueño de muchas jugueterías, parques de diversiones, empresas, constructoras y de fábricas contaminantes, lo cual, junto a su personalidad de querer tener todo lo que tienen los otros sin importarles los demás, lo convierte en el mayor antagonista de la serie, y aunque en algunos capítulos se muestre indiferente a esa rivalidad, sigue siendo el malo de la serie, digamos. Elvira lo que tenía era que tomaba a todos como animalitos, como si fueran mascotas. Claro. Y como si fuera una persona que no entiende que son seres pensantes, solamente porque eran conejos o demonios de Tasmania o patos. Entonces los agarraba como si fueran mascotas. Y si bien te lo mostraban como que tenían mucho amor para dar, también los ahorcaba de tanto amor que les daba. Era bastante perturbado. El que siempre sufría era el gato. Es que el gato, por eso vivía asustado el gato. Porque lo estrangulaba. Lo estrangulaba mal. Los personajes de reparto incluyen al pequeño Achusi, un ratón gris con estornudos poderosos, que era buenísimo, buenísimo. Que era un ratón que nos recordaba bastante al compañero de Jerry, en Tom y Jerry, un ratoncito gris chiquitito, solamente que este cuando estornudaba así, ¡uah! Así todo muy, muy bestial. Cordelín, un cóndor púrpura, que era el que salía en los loadings del juego de NES. Byron Bassett, un sabueso dormilón, que era básicamente un perro con cachetes que siempre se extendía en el piso como si fuera una alfombra. Después estaba Eusabio, un gusano verde con anteojos. Arnold, un musculoso pitbull blanco, que estaba de malo, digamos, en los primeros niveles del Tiny Toon de NES también. Un perro alto, blanco, todo musculoso. Boca Sucia, un gallo blanco, que cuando se enojaba decía malas palabras y lo censuraban. Barky Marky era un perro marrón y Mary Melody, una niña afroamericana que termina apareciendo después. Esta sería como la tercera humana de la serie.
una niña que se llamaba así en clara referencia a Merry Melodies. O por acá, fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Muchos de los adultos que enseñaban clases en la Universidad Acme son los clásicos personajes para los que se inspiraron los Tiny Toons, tales como Bugs Bunny, Porky, el Pato Lucas, etc. Y sirven como mentores para los Tiny Toons, mientras que otros llenan posiciones secundarias según sea necesario para la trama, digamos, ¿no? O simplemente cameos. Muchas veces aparecían, los cagaban a pedo, como decís vos, y se iban. Muchas veces aparecían, y como dijiste, muy bien, se echaban un moco y daban comienzo al capítulo, y después lo tenían que solucionar y terminaban pidiendo disculpas. O sea, era como enseñanzas, pero para todos lados, y al mismo tiempo no siempre notabas que te estaban enseñando algo. La serie y los personajes del show fueron desarrollados por el productor de la serie, escritor de cabecera y caricaturista Tom Rager. Entre sus trabajos se encuentran un par de shows de Scooby-Doo, Tasmania, Batman, la serie animada, Animaniacs, Fenomenoide, Pinky Cerebro, Las Chicas Superpoderosas y varios más. El líder de la división, Jim McCurdy, productor asociado, y artista Alfred Jimeno, y el editor-escritor de historia, Wayne Katz. Entre los primeros escritores de la serie, estaban Jim Reardon, Tom Minton y Eddie Fitzgerald. Los diseñadores de personajes y escenarios incluyen a Alfred Jimeno, Ken Boyer, Dan Haskett y Karen Haskett, y muchos otros artistas y directores. Acá por esta serie igual yo estoy leyendo los principales y los que estuvieron desde el inicio mucho tiempo, pero pasó un montón de gente por esta serie. Sí. Yo este informe me eché con la... O sea, lo que hice fue buscar información en la Wiki Yankee, pero no la Wikipedia común, sino la Wikipedia de Tiny Toons, que es bastante enfermiza. Y al mismo tiempo me eché con bocha de curiosidades y hice como una reformulación en orden. Vos sabés las obsesividades que tengo yo con la cronología y ese tipo de cosas. Entonces mezclé las curiosidades más o menos de una forma cronológica, cosa de poder contar todo como una sola cosa orgánica. El capítulo Buster and Bugsy van a Hawái, o sea, Buster y Bugsy van a Hawái, fue coescrito por tres adolescentes fans del show. La idea fue más tarde homenajeada por los Simpsons en el capítulo 19 de la temporada 4 de Front, o El Intermedio, en el que Bart y Lisa escriben un guión para Tom y Daly. Las jóvenes de 13 años, René Carter, Sarah Cheff y Amy Crosby enviaron un guión de 120 páginas a Warner Bros. Así de una. Tres pibas de 13 años dijeron, vamos a mandar un guión. Y lo mandaron. Un empleado lo hojeó y quedó impresionado lo suficiente como para mandárselo al staff del show. A las chicas se le pagó la cantidad estándar para una colaboración de este tipo, entre $3,000 y $3,500 a cada una. Este capítulo, al igual que muchos otros, es una bola de homenajes, referencias, guiños y parodias a muchísimas cosas. Si les contara cada detalle, tendríamos que hacer un programa dedicado solamente a este capítulo, porque realmente es zarpadísimo. Pero desde el título original en inglés, Buster and Bugsy Go Hawaii, parodiando la película Gidget Goes Hawaiian, hasta la aparición de Christopher Lloyd, Andrew Lloyd Webber, George Lucas, aparece pocha gente. Pasando por caricaturas de los propios escritores del show, como Nicholas Hollander, Sherry Stoner y el mismísimo Paul Dini, porque acá también obviamente estaba Paul Dini, que Paul Dini, si hicieron el programa Paul Dini, no sé cuándo, cuántas horas. Paul Dini metió el garfio en todos lados, sobre todo en Warner, de esa época. No, pero sí, pero hizo toda una carrera como escritor, digamos, de lo que se te ocurre estuvo Paul Dini, es una cosa muy bestial. Para completar los 65 capítulos de la primera temporada, Warner Bros. Y Amblin Entertainment contrataron muchos estudios de animación diferentes. Estos estudios de animación incluyeron a Tokyo Movie Shinsha, ahora conocido como TMS Entertainment, One Field Productions, Acom, todos estos son nombres de los estudios que contrató la Warner, ¿no? Freelance Animator New Zealand, Encore Cartoons, Star Toons y Kennedy Cartoons. Tokyo Movies Shinsha también animó la secuencia de opening de la serie. Al staff de Warner Brothers
les disgustó trabajar con Kennedy Cartoons debido a la inconsistencia de calidad del estudio y los capítulos que ellos frecuentemente hacían, se rehacían. O sea, lo que les llegaba de Kennedy Cartoons, lo rehacían. En otros casos, tal como el episodio de debut, el comienzo de los Tiny Toons, pedazos de capítulos animados por Kennedy fueron reanimados por otro estudio. Ah, era un desastre el estudio. Sí, me imagino. Pasa que tenían un estándar de calidad muy alto y ya voy a contar ahora a continuación. Tiny Toon Adventures se hizo con un mayor valor de producción que una animación estándar. Tenía una cuenta de sales que era más del doble que la mayoría de la animación de la televisión. Para los que no sepan, cel es una hoja semi-transparente usada para el dibujo previo al proceso de animación. Es usado en la industria de la animación tradicional, donde cada hoja representa un fotograma. La serie, después igual hay una imagen que puse de un cel que va más adelante para que se ubique en un cachito. La serie tenía alrededor de 25.000 cels por capítulo, en vez de lo estándar, que son 10.000, haciéndolo único, en que los personajes se movían más fluidamente. Pierre Desailles, un productor de animación, describió la producción de las historias para la serie como divertida pero un gran desafío, porque yo siempre tenía un horario corto y no siempre era fácil trabajar a full sin parar. Durante el desarrollo por del gente show, como este tipo está así el país, ¿oh? Durante el desarrollo del show, Steven Spielberg dijo que Warner Bros. Usaría una orquesta completa. Algunos pensaron que era demasiado caro e imposible, pero cerraron un trato. Quería que la serie se pareciera lo más posible a las clásicas caricaturas de Warner Bros. Eso incluía la música. Es por ello que la musicalización de cada capítulo costaba alrededor de $60,000. Y esto es algo que apreciamos mucho más de grande, pero muchísimo más. Y si ven hoy capítulos, se van a dar cuenta de un montón de cosas a nivel sonoro que son increíbles. Pero que en esa época, si bien estaba muy bien y obviamente que también sumó y nos enganchó y lo que sea, no lo apreciamos de la misma forma. Distintos reportes decían que la producción utilizaba una orquesta de entre 30 y 35 integrantes. Es decir, mucho dinero para una serie animada. Warner Bros. Seleccionó a Bruce Broughton para componer el tema del opening, por el cual terminaría ganando un Emmy junto con Tom Rager y Kane Katz, quienes también trabajaron con Broughton en los líricos, e hizo de supervisor musical. Broughton eligió otros 26 compositores para marcar que cada capítulo sea diferente, digamos, que cada tuviera su música. Esto es bestial. Ya lo de los cells, ya que tuvieran casi el triple de cantidad que las normales, o sea que el estándar de lo que era la animación, ya es una bestialidad. Y esto de la orquesta es una locura. El legendario Mel Blanc no pudo prestar su voz para la serie, conocido como el hombre de las mil voces. Blanc le dio vida a casi todo personaje clásico de Warner Bros., al menos en su idioma original. Y esto no es una exageración, si se ponen a ver, pueden encontrar, calculo, no me puse a ver, pero calculo que pueden encontrar compilados en YouTube, y si no, pueden ver la lista de la cantidad de voces que hizo, y es una animalada. En consecuencia, los productores de Tiny Toons quisieron incluirlo, aunque sea de forma esporádica, pero lamentablemente el doblajista murió en julio de 1989. Su hijo, Noel Blanc, terminó interpretando a Porky y a Taz en algún que otro cameo, porque obviamente Porky y Taz no aparecían tanto en los Tiny Toons. Las pistolas y otras armas no podían aparecer en este dibujo animado, a diferencia de los Looney Tunes. A la hora de mostrar la violencia en Tiny Toons había una regla general: nada de lo que un niño pudiese encontrar en su propia casa podía usarse para herir a un personaje, cosa de que no lo tomaran como ejemplo los pibes. Claro. Por lo tanto, los yunques y dinamitas Acme sí estaban permitidos. Y esto es algo que es de todo lo que fue los 90s, donde se empezó a aligerar todo porque se empezaron a armar, digamos que los padres iban y armaban quilombo a donde tenían que armar quilombo, reclamaban y se quejaban y demás, y fue algo que terminó pensando en varios dibujos, hasta que después obviamente llegó la invasión del anime y nos devolvió toda la violencia gráfica que necesitábamos, con Sensei chorreando sangre arriba de las armaduras. ¡Ah, qué necesitas sangre! ¡Toma, me corto acá! ¡Bruh!
chorros de sangre. Che, pero todavía falta ahí, me quedo toda la noche, papá. ¡Pra! Era una locura. Un loco y te empezaba a clavar los dedos en el cuerpo para sacarte sangre negra si no te morías. Los uppercuts, esos ganchos que le pegaban a los personajes y se veía el hilo de sangre así, todo loco. Cuando éramos chicos era muy... ¡Oh! Esto es como el Mortal Kombat, pero con dibujitos. Una de las escritoras fue la modelo para Ariel de La Sirenita. Esta es una curiosidad un poco media extrema, pero bueno. El animador Glenn Kim usó fotos de Alyssa Milano para crear el rostro de Ariel de La Sirenita. Ustedes estarán diciendo, pero ¿qué carajo tiene que ver La Sirenita con esto? Pero el estudio necesitaba a alguien que posara para el resto del cuerpo y animara el movimiento del personaje. Fue así que Disney solicitó a Sherry Stoner, una escritora acreditada en 30 capítulos de Tiny Toons. Sherry también hizo lo mismo para Bella de La Bella y la Bestia. Que es una muchacha que la googleé y es bastante parecida a lo que es La Sirenita, digamos. Tiene esas caras así de buena piba y toda la cara lavadita. Y acá viene algo que quizás algunos se acuerden, quizás no. Igual esto yo creo que lo vimos de chico, yo creo que lo alcanzamos a ver, no sé qué onda. No sé, capaz que ahora, esto no lo chequeé porque no me fijé si estaba doblado, pero vamos a verlo. Capaz que alguno se acuerda. Jim Smith y Bob Camp escribieron e hicieron el storyboard de High Spirits, un segmento donde Gogo y Hamston, o sea, el pajarito verde con la sombrilla en la cabeza, y Hamston, que era el cerdito, convierten una casa embrujada en Clubhouse. Ah, no era este el que quería hablar, viene después. No se terminó, dice. Tras la salida de ambos guionistas, fue retrabajado ese guión con Hamston, Plucky y un fantasma en lugar de Gogo Dodo, pero fue también desechado. Entonces son esas cosas que no les gusta el guión por X o por B, claro, y queda encajonado. Un año después, sus creadores, o sea, Jim Smith y Bob Camp, lo convirtieron en un episodio de Ren y Stimpy que terminó llamándose Haunted House, transmitido en Nickelodeon. Casualidad o no, obviamente que no fue casualidad porque era básicamente el mismo guión. En el especial Spring Break de los Tiny Toons, un gallo y una ardilla llamada Rank y Stampy son atropellados por un autobús. No. Así una, o sea, tranqui. Tipo, así, se quedaron con el guión que no nos dejaron usar, pero era de ellos el guión, así que todo bien. Esto era lo que yo les decía, que yo creo haberlo visto de joven, pero posiblemente lo que sigue no lo vi de joven y lo vi cuando tuve internet, digamos, quizás en el 2004, pero bueno, no sé, para mí yo sí lo vi doblado esto. Existe un capítulo prohibido, por llamarlo de alguna forma, que fue censurado tras ser transmitido una sola vez en televisión. Tal como lo advirtió Gogo Dodo al principio de ese capítulo, el Elephant Issues, o sea, problemas de elefante, de la segunda temporada, era un episodio de 3 segmentos que abarcaba problemas sociales serios. El tercero, titulado One Beer, o sea, una cerveza, mostraba a Buster, Plucky y Hampton emborrachándose con una botella de cerveza y luego morir en un accidente automovilístico. Lo vi, ¿ustedes lo vi? Yo también lo vi. Y ahora de grande, cuando hice el informe, lo volví a ver y estoy seguro que lo vi. Pero bueno, puede ser que lo hayamos visto tiempo después cuando nos enteramos, no sé, en el 2004, en que fue censurado, no sé. Hoy lo volví a ver y no sé cómo veíamos esas cosas cuando éramos chicos. Es como medio fuerte. Lo pueden buscar y lo encuentran en Daily Motion. Está medio filmado así para que no se lo bajen por copyright. Pero es como medio bastante fuertecín para la época cuando éramos chicos. Sobre todo por la inocencia que teníamos en ese entonces. Hoy te cagas de risa. Las quejas de los padres no se hicieron esperar, ya que consideraban que One Beer era muy oscuro para el público infantil y que, por otro lado, le quitaban seriedad a un problema como el alcoholismo. En consecuencia, fue prohibido en TV por casi 2 décadas, hasta que fue transmitido de nuevo en el canal Teletoon de Canadá. Vamos, Canadá poniéndose los dibujitos al hombro. Canadá, estuve leyendo algunas cosas de Canadá, me parece que sale Canadá. Vamos a dejar de lado el plan de ir a Uruguay, chingo, ¿eh?
Me parece que va ganando ¿Vos Canadá. ¿Vos te querés ir a Uruguay? Yo siempre aposté a Canadá. Bueno, money was always in Canada. Una vez que estás de acuerdo con algo, yo te acepto. Fue hasta 2012 que Warner explicó por qué el capítulo no sería incluido en el lanzamiento en DVD de la segunda temporada. Pero extrañamente, una semana después, fue lanzada con el polémico episodio incluido. Tipo, para recirqueros a propósito. No, no vamos a incluir este capítulo, es muy jodido, no. Y lo ponen. Tomá. Uy, mirá, vino. Y eso ahí nomás las redes explotan. Si quieren chusmear y juzgar si era fuerte o no el capítulo, lo pueden encontrar en Daily Motion. Lo buscan como Elephant Issues o One Beer. Y listo. Una película fue lanzada directo a video en 1992, titulada en Latinoamérica Tiny Toons, ¿cómo pasé mis vacaciones? Esta fue después reeditada y salió al aire como parte de la serie. La duración de la película es de 73 minutos. ABC sacó al aire It's a Wonderful Tiny Toons Christmas Special, que en Latinoamérica se llamó Es el maravilloso especial de Navidad de los Tiny Toons. En mayoría en horario central, digamos, el 11 de diciembre de 1992, que además es el último capítulo de la serie, digamos, cerraron con un súper especial. Este capítulo es una parodia de Qué bello es vivir, una película del 46, que después del tiempo de Tiny Toon Spring Break Special en Latinoamérica, las vacaciones de primavera de Tiny Toons, salió al aire en horario central el 25 de marzo de 1994. Esto fue después, o sea, fue 2 años después del cierre de la serie. ABC sacó al aire de Tiny Toons Night Gallery, no es Gallery, sino Gallery, que en Latinoamérica se llamó Tiny Toons en cuentos de terror, digamos, cuentos de terror, en horario central el 27 de octubre de 1995, dando el cierre definitivo a la serie. Pero es decirlo de alguna forma, porque en realidad Wonderful Tiny Toons Christmas Specials es el final de la serie. Y después aparecieron estos dos capítulos, digamos, especiales, uno en el 94 y otro en el 95. Pero bueno, ahí es como que cerró todo, en teoría. Lo que cabe destacar, que yo no puedo dejar de destacarlo porque es maravilloso, es que en 1992, The Plucky Duck Show fue producido como un spin-off para ABC basado en el personaje del pato Plucky. Excepto por el capítulo premier, The Return of the Bat Duck, o sea, el regreso del batipato, el show estaba compuesto de un reciclaje de episodios centrados en Plucky de la serie. Este especial es una parodia del regreso del Caballero de la Noche, el cómic de Frank Miller, o sea, el Dark Knight Returns, y también juega mucho con las adaptaciones de Batman a distintos medios. Aparecen muchísimos personajes ficticios y reales. Es jodidamente maravilloso. Busquen ese capítulo, se van a cagar de risa. Aún hoy es muy lindo capítulo y se disfruta un montón. En 1998, un spin-off titulado Pinky, Elmira and the Brain, en Latinoamérica Pinky, Elvira y Cerebro, debutó en Kids WB, o sea, el canal para dibujos animados que tenía Warner. Esta serie tenía como protagonista a Elvira, tanto como a Pinky y Cerebro, dos personajes que tuvieron originalmente en Animaniacs, antes de recibir su propia serie, también titulada Pinky y Cerebro. Pinky, Elvira y Cerebro comienzan después de que Pinky abandona su lugar de origen y van al lugar donde Pinky y Cerebro se convirtieron en mascotas de Elvira después de que Cerebro accidentalmente destruyera su hogar originalmente, que era Acme Labs, o sea, los laboratorios Acme, durante un experimento. Pinky, Elvira y Cerebro duró 13 episodios y era jodidamente insoportable. Sí. Porque Elvira es un personaje sumamente insoportable. Y ahora viene la imagen que te decía, que es un cel de que está encima de un fondo para que se note bien que es un cel. Pero se entendía igual con la explicación, pero está bueno mostrarlo por si quieren chusmear el video de este podcast. En su momento fue una serie muy popular a nivel mundial, distribuida y doblada en muchísimos países, con sin fin de merchandising, y entre ellos, como siempre, videojuegos,
contando con 20 títulos para todo tipo de plataformas, portátiles y hogareñas, pasando por Nintendo, Sega, Super Nintendo, Atari Jaguar, Game Boy, PC, PlayStation, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation 2. Hay 40.000. Y ni me quiero imaginar la cantidad de cosas que debe haber en el celular que no tengo ni idea y no me interesa. Pero si yo les tengo que... no me voy a poner a hablar de todos los juegos de los Tiny Toons porque no terminamos nunca más. Pero si les tengo que recomendar juegos de los Tiny Toons, para mí la trilogía Konami, que es un juego de NES, un juego de Sega y un juego de Super Nintendo, que son los primeros juegos de las tres consolas, porque tienen más juegos todavía. Pero bueno, los primeros juegos de las tres consolas, los tres de Konami, son tres juegazos increíbles. No solo porque pueden transportar a un videojuego la cantidad de locura que pasa en los Tiny Toons, sino porque lo hacen de un modo totalmente original e innovador e divertido. Y en ninguno de los tres juegos sentís que estás jugando un juego parecido, a pesar de que son tres plataformeros en los cuales jugás con Buster. Y bueno, tenés otras opciones para reemplazar al personaje, pero digamos, es muy divertido. Y eso ha sido todo. Quería más que todo recordar un poco de lo que eran los Tiny Toons, pero más que todo contar el trasfondo, todo lo que era el por detrás de los Tiny Toons, porque este es el camino que se le abre a Spielberg para explotar todo lo que fue animación en Warner. Durante y al mismo 10 tiempo años, sí, tener total libertad creativa, porque le decían que a todo que sí, y le daban plata para que el tipo no solamente se diera el gusto de hacer casi el triple de cells en animación que el estándar, sino también orquestas, o sea, $60,000 solamente para eso, por un capítulo, más toda la otra plata, o sea, porque hay que pagarle a los doblajistas, a los animadores, a los diseños, a los que hacen los fondos, hay el que edita, toda la producción, o sea, hay que pagarle a todos. Tranquilamente un episodio de Tiny Toons estaba en las 200 lucas verdes. No sé, la verdad no me puse a buscar, porque son datos que hay que hacer todo el teletransporte dolarístico a hoy y no tiene sentido alguno, pero era mucho, mucho dinero. Y valió la pena, porque terminó siendo una cosa que no nos olvidamos más. Y le terminó abriendo la puerta a Spielberg. En realidad Spielberg se abrió la puerta solo haciendo un buen producto, ¿no? Pero es una forma de decir, para que pudiera hacer un montón de series que se vinieron después, como las que ya nombré, Fenomenoide, Animaniacs, bueno, se desprendió Pinky Cerebro, que era parte de Animaniacs, y hizo bocha más, pero bocha bastante más. Algunas le fueron mejor que otras, pero todas son cosas recordables hoy, y sobre todo si sos un friki como nosotros. Sí, sí, sí. Me acuerdo que la primera vez que vimos esto de chico era como que... siempre teníamos la prejuzgada, ¿no? Porque lo empezabas a ver, pues, pero... son los Looney Tunes, pero no son los Looney Tunes de siempre. Seguro que es una garcha. Y después resultaba ser algo súper genial. No, pero ver... yo lo que no tenía tan fresco, porque hace mucho que no me ponía a ver los Tiny Toons, era la cantidad de parodias. Es constante. No es que agarrás que en algún capítulo aparece... No. Hay capítulos con Terminator, por ejemplo, el T-800... que se ve igual a Arnold, o sea, es un mono gigante con los pómulos, la pera de Arnold, la mitad en esquelético, robótico, digamos, y la otra mitad con los lentes. Y está una buena tanda el capítulo, no es que aparece un segundo, te reís y se acaba. Lo roban de una, o sea, también es una parodia, pero es literalmente Terminator. Por más, ¿sí?, que te digan que es Terminator, es el T-800, es Arnold. Y así como eso, hay bocha. Y después sí hay cameos, porque tampoco se pueden ir tan a la mierda. Pero hay cameos, no sé, de Tim Burton, por ejemplo. Cameos así... y burlándose un toque. O sea, si bien es gracioso, y no creo que alguien se pueda enojar por algo de eso. Pero en realidad sí, cualquiera se puede enojar por todo. Pero digo, no sé, hay momentos donde los ves a gente famosa de Hollywood, o productores, o gente así de guita, está como depresiva en su escritorio sola con un vaso de whisky. Ese tipo de parodias, así que decir, no. Son durísimas. Sí, no, muy bien, muy bien. Es una fiesta. Aún hoy se la banca un montón Tiny Toons para ver, ¿eh? No es algo que aburre. Y creo que es algo que reda para pasarle a niños. No es algo fuerte. Salvo el capítulo de One Beer, que sí, me parece que para chicos chiquitos no da, pero... sigue siendo algo inocente. De hecho, el capítulo de One Beer
diste cuenta, ¿por qué no te tenés que pasar de rosca y manejar encima? Pero te da, lo vi hoy, o sea, lo volví a ver hoy, y es como que te da cosa, te hace acordar cuando estuviste tan mal alguna vez, porque... Me hace acordar de la semana pasada. Están todos medio mal afeitados, tienen como pelos así, ojeras, y siguen excavando y siguen excavando, y empiezan a subir las escaleras tambaleándose, se abrazan entre ellos y pasan la botella, es como... No. Encima es una sola birra. Después van manejando, y sí, son niños, van manejando y se van pasando la botella mientras beben. Y eso... No, y están todos con pinta de vagabundos, re loser, sí. No. Se empiezan a vomitar entre ellos. No. Fantástico. No. Son cosas... Igual... Son cosas que antes se podían hacer en la animación, que hoy en día te ponen mal la gorra y se rebuscan los animadores para hacer ese tipo de mensajes sin ser tan directo, ¿no? Sí, no, más vale. Igual, esto era porque es parte de la historia que estoy contando yo. Yo ni en pedo voy a exigir tanta animación, no. Qué sé yo, no me parece necesario. Me gusta, me encanta que quede un buen producto y todo, pero hoy no me parece necesario hacer una super animación para contar algo bueno. De hecho, siempre recalco en este programa cómo saben reciclar animación, sobre todo el anime. Y como las pelis de DC, por ejemplo, mama mucho del anime y usa cosas simples para contar. Digamos que se adecua bastante al presupuesto que tienen. Aunque DC se podría jugar con unos manguitos, pero bueno. Sí, no, podría jugarse. Bueno, y eso es todo por el informe de hoy. ¿Tenés algo más para agregar o ya te puedes dar un aplauso solo porque estuvo muy guay? Oh, esto es re triste lo del aplauso solo. Y vamos a tener que solucionarlo de alguna forma. Ya te dije, tengo demasiadas cosas en mi computadora en este momento para agregarle una más. Muy bueno, Lifer, muy bueno. Muchos recuerdos de juventud. Demasiados. Señores, no vamos con la parte de los fernetudos porque todos están esperando los saluditos de esta semana. Acordate que hay que ser la nueva publi de Patreon. Bueno, pero esta vez va a ser seria, porque si no la gente no presta atención y entiende cualquiera. Hoy leí el octavo comentario que piensa que se va a terminar el programa por cómo hablábamos en joda el otro día. ¿Seria? Pero íbamos a hacer una pelea. ¿Vos dijiste? Sí, bueno, está bien. Hagamos las dos cosas. A ver, charlémoslo acá. Sí, mándala así. Así se entiende. ¿Te parece? Dale. Listo. Ahora yo te pregunto. ¿Cuánto es un dólar hoy? 30. Cotización actual del dólar. ¿Pesos? Exactamente. Un dólar equivale a... Cotización actual del dólar. ¿Qué compras hoy con... Cotización actual del dólar. Y... nada. Dos tiras de pan. Cotización actual del dólar. ¿Pesos compras dos tiras de pan? Pero compras mucho más que dos tiras de pan por mes. Claro, por eso. ¿Qué son... Cotización actual del dólar. Por mes. Eso es lo que pondrían en Patreon mensualmente si nos apoyan. Un dólar. O sea, por mes... Cotización actual del dólar. Nada. Bueno, dos tiras de pan. Exacto, con eso... Cotización actual del dólar. Por mes, aunque parezca mentira, nos estarían ayudando bastante, porque acumulando cada mínimo aporte de esos, podríamos costear cosas como el hosting para subir el programa en la calidad adecuada para Spotify. Esa es muy buena. Varias veces nos preguntaron si estábamos ahí. Aparte, también costaríamos el viaje anual para cubrir la crack y el hosting del sitio web que estoy... ¡Shh! ¡Spoiler! ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está mi guita? Cotización actual del dólar. No es nada. ¿Qué? ¿Y este? Es el hijo de puta de Mercado Pago el que nos cagó la cuenta con todo lo que entró. ¡Forro! ¡Encima volvés a manguearnos! Acá se hace lo que yo digo. Soy la única empresa nacional que puede... ¡Patreon! Buen viaje, inmundo animal. ¡Qué groso que sos! Mi héroe. Con cotización actual del dólar. Mensuales apoyarían este programa. Y una buena piña a Mercado Garcha. Adiós. www.patreon.com/tactacduque. Comentarios nos dejan y nos comparten. Ferne, tú tazos. Ferne, tú tazos. Ferne, tu tazón. Ferne, tu tazón.
La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa de ellos, pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes. Es la siguiente: Abel el Tecniquito, Agustín Rodríguez, Alan Nicolás, Alexis Nevari, Alexis Alfa, Seiki Kuroi, Claudio Varela, Cristian Gaviglio, Cristian López, Esteban MJPB, Ezequiel Rodríguez, Fulanito Menganito, Gabriel Fer 94, Ubojo, Ignacio Duarte, Javi Aguirre, Juan Luis de la Fuente, Camuy Duorden, KMK, Z Art, Luarni Tran, Lucas Novotny, Marcelo Cáceres, Marcos Prebotel, Melanio, Milo Coca, Nachito de Sena, Adin Von Terror, No Te La Bancaste B, o sea Watse, Mission Start, o sea Hopo, Nico Jacuzzi, Romer vs. The World, Rooster Beer, Sebi Vera, Teodoro Cordura de Beat Dancers, Do The Net Coil, Tony 101 y Willy Quiroga. Muchísimas gracias a todos los que nos comparten porque nos ayudan un montón a seguir creciendo en esto que hemos dado en llamar Tactebooken. Los fornetudos son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook, como Twitter, como iVoox y como Twitter. YouTube. Twitter. ¿Cómo dice Arma Twitter? Twitter. Más fuerte. Get to the Twitter. Muy bien, muy bien. Teodoro Cordura dice, buen programa chicos, llegué tarde a casa ayer, así que pude escuchar desde la mitad del informe. Ahora acabo de escuchar la mitad que me faltaba en el grabado. El Dead Space es un juego que me gusta mucho, más que nada por su ambientación. Tengo comprados el 2 y el 3, pero por una cosa u otra nunca los empecé. Creo que es un buen momento para hacerlo. Abrazo, Provincians, y se va tirando por Teñez. ¿Qué le tiene para decir usted? A mí me parece que está todo mal. Tendrías que haber jugado Dead Space hace mucho tiempo, pero me alegro de que el informe te haya hecho recapacitar como gamer y haga las cosas bien. Vos me estás diciendo que estás diciendo unas declaraciones durísimas en contra de Teodoro. Sabemos el nombre oficial, que no quiere que revelemos. Y yo lo respeto siempre mucho porque yo soy igual con esas cosas. Es la identidad secreta de Teodoro Cordura y no deberíamos revelarla. Escúchame, Juan Pablo Morales. Ah, cualquiera. Mentira, cualquiera. Y lo mandó el pirata, Juan Pablo Morales. Re grande, ¿por qué revelaste otra? Yo no dije quién era. Fue como el primer nombre que se me vino a la cabeza, no, porque lo leí hace poco. Y vos acabás de revelar el nombre del pirata. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Acabás de... No, no. Habría que ver... O sea, yo... Pasemos la página. Arusama dice, tengo unas críticas sobre Dead Space. Mirá, así se despacha con críticas Arusama porque es como si lo hubieras hecho vos el Dead Space. Entonces Arusama dice, no, chido. No, yo soy E3. Yo soy EA, muchacho. Sáqueme un clip de yo soy E3. Hacemos el ET, pero con la cara de la E3. Tengo unas críticas sobre Dead Space. El 1 es una maravilla para la época e incluso hoy en día. Hace un par de años me terminé la saga y se la rebanca. El 2... se me hizo re pesado. Más allá de la personalidad, y pone comillas, del prota, podés pasar de este juego tranquilamente. El 3 tiene ese problema de las armas, pero podés hacer un arma más o menos sin estar re roto. Lo bueno que tiene es que te llevas a varias zonas y no te sentís presionado en un solo lugar. Espero en algún momento un informe de Bioshock, tremenda saga. Postdata, estuvo flojo Saki con la multa al lenguaje inapropiadísimo del señor de Ashen. Ok, para, vamos por parte. Respondele vos de los tres jueguitos. ¿Qué onda las apreciaciones que tiene este señor? Yo creo recordar que son bastante distintas a tus apreciaciones. Sí, no, a mí me gusta mucho más el Dead Space 3 porque Dead Space 2, pues si bien lo de la personalidad del protagonista, yo nunca la veo mucho el protagonista. Es más, cada vez que hablo de Dead Space 3, hablo más de la personalidad del personaje que no puedes usar, que es Ellie. Fue mi decepción del 3. Pero el juego, digamos, es mucho más amplio que el 1. Por eso me parece más lindo. Y el 3 es como que tiene razón, se hace muy grande. Pero, a ver, estás en un juego que tenés que sobrevivir y te puedes hacer un arma resarpada. Generalmente la terminás haciendo. O sea, no... depende de cada uno, pero cuando uno se pone a jugar un juego, por lo general, que puedes crear tu propio armamento, no, vos decís, no te vas a nerfear tu propia arma.
Vos decís que al... Yo lo que voy con esto es que cada uno puede dar la opinión que se le canta al juego. ¿Vos estás diciendo que al Dead Space 3 le faltan... ¡Pelotas! ¡Más pelotas! Muchas más pelotas. Aparte, como te dije, el final está en un DLC. Todo mal. Bueno. Sí, no, eso es... Eso ya está. O sea, es totalmente condenable. Así automáticamente. Condena. Se cierra la jaula. Porque no es una celda, es una jaula. Porque no se merecen una celda. Respecto a cómo me manejo yo en el programa, no le voy a responder a Garuzama, lo voy a dejar que lo trate con mis abogados. Auron the Immortal, pará un poco con eso, Nick, pará. El Inmortal dice, qué buen programa, muchachos, hace poco terminé el 2 y me sorprendió lo bien que se mantiene, una joyita súper recomendable. Sigo a la espera del especial de los caballeros, saludos y gracias totales por tantos años de programa. Los escucho desde el 2015, compañía, en el laburo en faltar. Vamos. Vamos a dar un aplauso, porque la gente que nos escucha del laburo es la que más atención nos presta, así que se merece un aplauso. Claramente, si están en el laburo, deben escuchar cada palabra y cada segundo del programa. Muchísimas gracias por eso, Auron. Cristian Fuentealba dice, solo vengo a decir que el juego para celulares también está en Android. Juegazo. Y no pesa prácticamente nada. Saludos. Vos sabés que pensando en eso, antes de hacer el informe, lo busqué en Android. Por ahí no está para mi versión de Android. Yo lo busqué acá en el celular y... Raro, porque vos tenés un celular bastante cuchicuchi. Sí, no sé qué onda. Pues busqué Dead Space y me salió botonera de Dead Space. Re triste. Fondo de pantalla de Dead Space. Dead Space. ¿Te acordás la botonera de Franchella? Creo que esa fue la primera botonera de la Argentina. Ahora me estoy fijando de nuevo porque lo quiero jugar, boludo. Ah, pensé que estabas buscando la botonera. Bueno, esos fueron todos los comentarios del día de la fecha. Ahora me voy a acordar solo porque nadie me está haciendo acordar. La consigna. Al principio de este programa, por si llegaste tarde y nos estás escuchando un poquito tarde, dijimos que abrimos un canal dentro de nuestro servidor de Discord que se llama Consigna, con el motivo de hacer que participen un poco más del Discord y del programa. Entonces, todos los programas vamos a tirar después de los fornetudos una consigna para que vayan al canal de Discord y respondan o charlen ahí sobre esa consigna y podamos leer algunas en el programa. Lo que pensamos para hoy, en general, lo que estamos viendo es de hacer consignas que sean lo suficientemente generales como para que las pueda responder cualquiera, más allá de si saben o no tanto de ciertos temas. O sea, mucha gente nos escucha y, por ejemplo, no sabe nada de jueguitos. Y por ahí hay cosas que se pierden o creen que no entienden o demás. Pero sí le gustan los dibujos animados y sí le gustan las cosas paranormales. Hay otros que solamente escuchan los paranormales. Hay otros que escuchan solamente otra cosa, etcétera, etcétera. En general son consignas para charlar y debatir y opinar, pero van a ser todas cosas bastante generales y entendibles. La que pensamos para hoy, dentro de esos parámetros, es ¿cuál es la serie de dibujitos que odiabas de chico? La que no te gustaba, la que te hacía cambiar de canal. Tenés que elegir una y contarnos por qué, básicamente. Ejemplos, a mí se me ocurren tantos que no puedo desperdigar el odio hacia una sola cosa. O sea, es como que tengo el odio muy dividido para muchas cosas pequeñas a las cuales no le di bola porque automáticamente he cambiado de canal. Y ahora se me vienen a la mente, pero de puro prejuzgón, bocha de cosas que tenían que ver con Nickelodeon. A mí Nickelodeon de chico no me gustaba. Me contrastaba mucho las caricaturas que había en Nickelodeon con respecto a los otros canales. Y si bien consumía cosas de Nickelodeon sin saberlo, porque eran producciones originales de Nickelodeon que estaban en otros canales, no, las cosas que me encontraba en Nickelodeon, sacando Doug, que es genial y que se merece su programa en algún momento, todo lo que veía, qué sé yo, Hey Arnold, que sé que es una genialidad, hoy te lo puedo decir, sé que es una genialidad, cuando veía eso, cuando era chico, me chocaba asquerosamente. No, me parecían horribles los dibujos, los diseños. No me gustaba. Lo dejaba poner la primera vez que lo dejé un ratito. Me aburrí y lo sacaba. No lo podía ver. Y después cuando me cruzaba cosas
ahora estoy viendo la imagen que pusiste, pero ahí hay muchas cosas nuevas, que son más nuevas. Hay una mezcla, hay de todo. Pero por ejemplo, Rugrats me encantaba, pero lo veía en otro canal. Invasor Zim me encantaba, pero también lo veía en otro canal. Rocco me encantaba, pero también lo veía en otro canal. Yo estoy viendo una ahí que también la cambiaba cada vez que aparecía, porque la verdad que no me llamaba la atención, no me divertía. Era Real Monsters. A mí esa no me gustaba. No, eso es desastre. Desastre total. El opening, la publicidad. La todo. Publicidad del el chabón de Magic gritando. Creo que el de los monstruos reales. Si eran monstruos reales, había un chabón que tenía los dos ojitos en las manos. Y corría con los ojitos en las manos. No, malísimo. No, horrible. A mí ese nunca me gustó. Ahora estoy pensando en algún ese otro. Estaba en Magic, ¿no? O en Big Channel. Magic. Real Monster, creo que la publicidad de Magic era el tipo de Magic que hablaba todo así, increíble, fantástico, nunca te vas a olvidar. Todo así como si fuera, no sé, que estaba en la cancha haciendo la publicidad, no sé, rarísimo. Bueno, si querés tirarte un ejemplo vos, pero básicamente es cuál es la serie de dibujitos que odiabas, o no odio necesariamente, sino que no te gustaba para nada, cambiabas de canal, no querías saber nada. Contanos por qué. A mí así la que no me gustaba era Dragon Ball. Ah, re... Se hacía el polémico. Puede haber gente que no le guste. Pero tengan los huevos de argumentar muy bien si van a poner cosas tan jodidas. Porque... Estoy pensando... Yo siempre fui muy adicto a los dibujitos y estoy tratando de pensar alguna que no pudiera ver. Ahora, esta. Es que si yo pienso... Igual esto lo tienen que responder en estos días. Tienen la semana que viene, nosotros leemos. Pero si yo me pongo a pensar, puedo encontrar varias. De hecho, busco en Google en 2 segundos programación de Nickelodeon y busco también incluso en Magic, en Big Channel. Había cosas que no veías. Había cosas que no. Y había cosas obviamente que eran ya para un público más reducido que tampoco le das bola. ¿Qué sé yo? El autobús mágico. No, maestro, yo no me voy a poner a ver el autobús mágico. A mí me re gustaba el autobús mágico y ya era grande. Lo miraba igual. Bueno. No voy a hacer comentarios. La señorita Rizos. Aguante la señorita Rizos, papá. Qué lindo los Crash Dummies. A mí me parecieron una poronga los Crash Dummies. No, los muñequitos. Boludo, no, los muñequitos eran una masa. La serie era una verga. Salían un huevo. Uno solo tuve. Era tan lindo hacer las mierdas. Qué cosa bonita. El packaging todo naranja de los Crash Dummies. No. O sea, un juguete cuyo marketing era hacerlo mierda. Era buenísimo. El auto se doblaba todo. El otro día no me acuerdo a quién estaba viendo en Instagram. Estaba usando los Crash Dummies. Que los recuperó, digamos, fue a la casa de la vieja y como que los encontró. Lo estaba usando. Y lo tiraba contra la pared y lo explotaba todo en cámara lenta. Era hermoso. Hermoso. Muy lindo. Pero la serie era una verga. Juguetes finos. Hay dos series. Creo. Esto me estoy basando puramente en recuerdos, no estoy informado. Y mi memoria últimamente no anda muy bien. Pero no era 3D la serie. O sea, la que yo recuerdo era el dibujo animado. Ahora estoy viendo una imagen 3D de Altida, haber sido la más nueva, pero la de dibujo animado no estaba. No tenía la. O era la intro nomás en dibujo animado. No me acuerdo, porque yo me acuerdo de la de 3D que dan en Kablin. Hay una en dibujo animado, pero acá parece ser más nueva todavía. Bueno. Nos recontra fuimos, pero bueno, básicamente es eso. Entran al Discord de TacTacDuken, al nuevo Discord de TacTacDuken, van al canal de consignas y nos cuentan ahí. ¡Salud! Gracias. Aguante estos mic que apagan todos los gritos, porque con ese estornudo un poco más, abuelo, mi lata de cerveza. La lata de cerveza tiene algo muy especial. ¿Quién so? ¿Quién so? Y un stickercito de... En Abuelo SD porque la tuve que usar como de cartán. Así que esto va a valer mucho dinero. Mucho dinero. ¿Oh? Muy lindo, ¿eh? Muy, muy bonito. ¿Por qué no pegaste una birra? ¿Me querés contar? Porque él quería usar la birra, pero no quería que se viera la marca, entonces le pegué un sticker de. ¿Y para qué lo usás? ¿Para algo que filme? Semana. Pensé que era algo cotidiano. Digo, ¿para qué usar la lata? ¿Te acordás los usos que le dábamos a las latas cuando éramos pibes? Que hacíamos lapicero, hacíamos, no sé, cuernas hacíamos. ¿Vos te acordás la gente que coleccionaba latas?
Yo coleccionaba latas. ¿Y ahí lo tenés? Era acá arriba, ¿eh? Pero no las tengo hoy. No, hoy no las tengo. ¿Y no? ¿Qué va? De hecho, voy a hacerle un cuestionario a mi madre ahora que me hiciste acordar de eso, de qué fueron de las latas, porque no recuerdo en qué momento me despojé de las latas. No soy de despojarme de las cosas. Eso fue un momento que desapareciste unos días de tu casa y tu vieja dijo, ¡ah, esta es la mía! Sí. No es algo de memoria, es algo que lo debo haber hecho yo porque era toda la pared de latas. O sea, era grande el asunto. Era una época que coleccionaba latas en serio. Y no tomaba alcohol. Era la época, fue hace muchos años. O sea, conseguir latas era jodido porque había que ir a la casa de gente a convencerlo de que se compre una lata rara para quedarte con la lata y que ellos probaran algo loco que vos le vendías. Porque cuando eras pendejo, como ya conté 40.000 veces, vos querías que te compraran algo y le quemaba la cabeza a todo el mundo. Caprichosísimo en level God. Y lo sabrá mi madre. Bueno, ¿te parece que hablemos de lo que hicimos en la semana? Porque creo que vos no hablaste nada. Yo no tengo nada para charlar de eso, pero... Porque sí. Estoy editando el video nuevo de Sakichana, no sé cuánto que lo estoy editando y no se acaba. Vale, que esté bueno, ¿eh? Sí, nos vamos a tener que sincronizar, porque yo estoy terminando el mío, no vamos a sacar los dos videos el mismo día, vamos a ser unos pelotudos. No importa, ya está. La gente sabe que es grande y puede ver las dos cosas, una atrás de otra. Oh, no sé cuál ver, no, voy a poner los dos al mismo tiempo, oh, los quiero, Jingo y Saki, abrazar el monitor, no, está todo bien, vean cualquiera, no quieren verlo, no lo vean, estoy en una modalidad de, esto lo hago para los Patreon y nadie más, así, para mí y para los Patreon, si lo ven los otros, ya está todo bien, pero no me gasto más, hago lo que quieren los Patreon, no lucho un gramo más por YouTube y la gente que me deja comentarios de YouTube, que son comentarios como el puesto 7 yo hubiera puesto tal porque la verdad que bueno, hacete tu top, boludo, no me hinché las pelotas. La verdad hacete que yo no sabía top. Que ese personaje oscuro de nuestro pasado miraba tu canal. No fue te salió muy parecida, te salió muy parecida. No fue mi intención. Bueno, qué mierda va a mi canal. Yo, como me fui de viaje a mi ciudad natal, obviamente más que ver Netflix mientras estoy jugando algo con mi hija, no puedo hacer. Así que vi la tercera temporada de completita de Castlevania. Sí. Viene bien, viene manteniendo el nivel, tanto de animación, aunque el guión... A ver, la primera temporada fue muy cortita, como que fue muy al palo y cortita, digamos. Es la única que vi, así que no quiero... Por favor, spoiler ni de la segunda ni de la tercera. No. O sea, a ver, la primera es muy al palo y cortita, ¿no? Yo no entiendo por qué todavía no viste las nuevas temporadas, que es lo más rápido que puedes ver. Porque no dura nada. No dura nada y le quiero ver todo junto. Entonces, bueno, algún día cuando termine me lo reviento. Bueno, la primera, digamos, fue muy al palo y cortita. La segunda, como que duplicaron la cantidad de episodios, entonces como que la historia se va por todos lados. Sin embargo, en esta tercera temporada supieron, como son 10 episodios esta vez, supieron cómo aprovecharlos más contando diversas historias dentro de la misma línea de tiempo, ¿no? Pero contando diversas historias a través de los 10 episodios. Están muy buenos. Es muy para adultos la serie. Haciendo mucha sangre, mucho gore. Muy linda acción. Muy animación tradicional japonesa, en el sentido de que tenés momentos donde la pelea, los chabones se mueven a casi 60 frames por segundo y de golpe en otras tomas van a 5, ponele. Que se le mueve la boca. Eso, ¿no? La primera es igual. Como siempre. Eso se no cambia. Toda la animación en una pelea que se va a la mierda. Vos venís viendo animación reciclada, buena onda. Que cuenta bien, digamos, las cosas y que no te jode, pero sos consciente de que es animación tranqui y de repente una pelea de como, wow, los pelos, mirá los pelos. Bueno, una locura. Y dentro de la historia está bueno, qué sé yo, o sea, se siente como por, de alguna manera decirlo, se siente como una especie de relleno por cómo viene la historia, pero es un buen relleno. Es como... está bien llevado, te hace. Están haciendo crecer a los personajes y eso está bueno.
porque son muchos personajes en la serie. Sobre todo en la segunda temporada es como que de golpe pasar a tener los acotadísimos personajes de los otros cuatro episodios de la primera temporada, acá tenés casi más del doble. Entonces como que le dan tiempo a desarrollarse y está muy bueno. Lo que sí, quedé medio colgado yo, pues si bien me gusta la música de Castlevania, no sé si respetaron poner los temas de la serie en reversiones de los juegos en la serie del videojuego, pero está muy bueno, está muy bueno. Ahora, como todo, te dejan manija por una temporada nueva. O sea, obviamente queda reabierto el final y bueno, a bancarse hasta que Netflix decida sacar una nueva tanda de 8 o 10 episodios. Pero no, la verdad que está buena. Viene remontando como Dios manda. Y nada más. Lo otro que vi hoy, lo enganché hoy y lo vi mientras trabajaba así de medio de canuto, lo voy a recomendar porque está muy bueno. Estoy haciendo en el Patreon mientras charlamos. Ajá. Porque ya por cerrar y estaría bueno que esté para antes de las recomendaciones o para después de las recomendaciones por lo menos. La encuesta online, cosa de que puedan votar. Y les digamos, a partir de ahora ya pueden votar, ¿eh? Y Silvio Solán y todo eso. Bueno, les voy a poner cuál es la franquicia que elegís. No, cuál es la franquicia que elegís para que hagamos un programa cuando lleguemos a cierta cantidad de Patreons. O sea, vamos a hacer el gol y listo. Bueno, después, ahora podemos ir con las recomendaciones. ¿No tenés más nada vos? No tengo más nada por el día de hoy. Bueno, yo contable, no, así resumidísimo y muy súper corto, terminé de ver The Outsider, que es la serie HBO que recomendé hace un tiempo, y está muy bien, muy muy bien. Es todo lo que dije. Cierra bien y está muy bien. Y no me decepcionó, a pesar de que tiene un altibajo la serie, porque son 10 capítulos y empieza muy arriba. Y cuando llega al medio, no es que se desinfla, pero tiene como un impasse, como para bajar un cambio, digamos. Bueno, eso seguramente un montón de gente no le gustó, porque yo sé cómo es la gente en general. Y bueno, pero me parece muy, muy buena. Muy, muy buena. De las mejores series del año, lejos, seguro, seguro. Dudo mucho que haya una serie... que haya más series a este nivel. Está muy muy bien. Así que si tienen una oportunidad, busquen The Outsider, que como ya les conté está basada en una obra de Stephen King. Muy bien, muy muy bien. Bueno, un datito extra sobre Castlevania, que acá me lo menciona Hoppo, que ya sabemos que es Don Castlevania. Va, no sé todavía. Estoy entre si Hoppo es Don Castlevania o Guy si Don Castlevania, no sé cuál de los dos. Pero está peleado el título de Don Castlevania. Me dice que la historia de este juego es una transición entre Castlevania 3 y Curse of Darkness. El que sabe, debe estar en lo correcto. Bueno, eso es todo. Vamos a las recomendaciones. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. Yo voy a recomendar una serie, una web serie independiente llamada Power Rangers Unworthy. Cuéntame más. Bueno, esta es una web serie. Esto se ve raro. Se ve raro, sí. Esta es una web serie
totalmente hecha por fanáticos, que ya lleva 3 episodios, que nos cuenta cómo el primer Ranger, el primer Ranger creado por el Power Grid, luego de ver cómo a través de los diferentes universos el resto de los Rangers se la pasaba peleando entre ellos y rompiendo todo, decide acabar con todos los Rangers de todos los universos y multiversos posibles. Hasta que, bueno, se topa con los Rangers del el universo, creo que 9 son estos, que tienen este, el traje que están viendo ahora, que son los que le ponen un poco más el pecho a las balas a sus intenciones de hacer cagar a todo el mundo. Está lindo. Está lindo porque toma la premisa del multiverso para, obviamente, no te pone ninguno de los actores originales, obvio. Porque son otras personas en otros universos. En el caso de este, por ejemplo, está Tommy. Pero Tommy no es un chico, es una chica, por ejemplo. Pero que está de novio con Kimberly Wall. Wow, toda la revelation. Bueno, cosas así. Pero a nivel, digamos, si bien peca de un bajo nivel cinematográfico desde el punto de vista técnico, o sea, la cámara más que nada, la cámara parece que está filmado con un celular. Sí, de barata es la cámara con la que están filmando. Vos sos muy hincha pelota con esas cosas. No, se nota. Bueno. O sea, no, para que te des una idea, no sé con qué comparártelo, pero está bien, es muy indie. ¿Tus videos se ven mejores? ¿Eh? ¿Tus videos se ven mejores? Ah, mismo nivel. Está bien, boludo. ¿Cuánto querés? No, tus videos se ven muy bien. No. Vos sos mucha pelota, una web serie. Obvio. Pero es lo único que peca, digamos. O sea, te podés comprar una. Es Estados Unidos. No es tan caro tener una Canon de 5i, boludo. No todo el mundo puede. Y aparte, no todo el mundo decide dedicarle ciertas cosas. No, acá está bueno porque aprovecha. Primero, que los flacos que están haciendo esto son más que nada fanáticos, los Power Rangers que se hacen los trajes y saben artes marciales, que tienen 0 capacidad actoral, lo cual lo hace muy Power Ranger, pues los Power Rangers nadie sabía actuar. Sí, eran Duracell. Y le da esa onda bien indie, que está bueno. A mí me gusta que sea indie. El tema es que cuando se quieren poner épico, que no esté bien filmado, me da cosa, pero... las peleas están re bien, pero re bien, Yo creí que iba a haber chabones tratando de hacer como hacían como que hacían arte marcial y no. Las coreografías están bien llevadas, los trajes están bastante buenos. Si bien se nota, ya de la foto te das cuenta que son, digamos, lo que puede hacer un fanático con el poco presupuesto que tiene. La verdad que el resto está re bueno. Y aprovechando que en Estados Unidos hay, o sea, digamos que fanáticos de los Power Rangers hay bocha y hay un montón que se hace los trajes de la serie. Y si no se hace los trajes de la serie, crea sus propios Rangers con trajes alternativos. Y hay una escena donde vos ves cómo el malo va por otros multiversos haciendo cagar Rangers. Y son todos estos Power Rangers que van a convenciones con los trajes filmándose. Está genial. Re bueno. Aprovechan ese tipo de movida. La serie va por el tercer episodio. Vamos a ver cuánto sale el cuarto. Creo que está... a 2 o 3 episodios de terminar la historia que hicieron. Está muy linda. Lamentablemente todavía no tiene subtítulos en español, pero se consigue en YouTube gratarola, así que búsquenlo como Power Rangers Unworthy y la van a pasar bien. A mí me gustó mucho y respeta el espíritu de los Power Rangers muy, pero muy bien. Y eso es todo. Bueno, me parece muy bien, joven. Yo lo que tengo para recomendar por ahí es, no es para todo el mundo, es un jueguito. Es un jueguito que tiene algunos años, creo que salió en el 2017, y es prácticamente el mismo juego que jugábamos en Sega hace muchos años, solamente que hoy, en 3D, con los grafiquitos y toda la cháchara. ¿Se acuerdan del Road Rash? Que tiene 3 juegos de Sega, que manejabas una moto y te ibas cagando a palos con las otras motos en la ruta, con cadena, revoleaba cadena y le pegaba un cadenazo al tipo. Es genial. Los objetivos eran no solamente ganar la carrera, sino ir y cagar a palos a otro motoquero. Había guerra de bandas, había toda una cosa que fue evolucionando del 1 al 3.
un juego muy divertido, tanto en single player como en multiplayer. Es un juego muy, muy divertido. Y este juego salió hace un tiempo, pero no bajó de precio hasta que se bajó de precio. Y lo tenemos todo y lo probamos con Jingo y con otros amigos. Y si bien fue la primera vez que lo probamos y está roto en varias cosas, sobre todo es bastante molesto que se vaya la moto de la cancha, está por así, de la pista, y tener que volver vos con la moto desde Disney hasta la pista mientras se te van todos a la mierda si es una carrera. Pero encontré que eso, por ejemplo, pones pausa y pones volverme a poner y te vuelve a poner, pero es un embole tener que hacerlo. Pero bueno, al margen de eso, de ese tipo de cositas, jugando solo este juego, que dije, ah, voy a jugar solo a ver qué tal es. Es muy vieja escuela. Y por eso digo que por ahí no es una recomendación para cualquiera, porque por ahí están más acostumbrados a los juegos como son hoy, que son cosas más fáciles, más entregadas, no son tan complicadas. Este juego es básicamente lo que les conté, pero vas leveleando todo y tenés que cuidarte la energía de, o sea, tenés que estar vivo, porque si te morís no podés continuar. Entonces tenés tu energía del que maneja la moto, del motoquero. Tenés el turbo abajo, que si te quedás sin turbo es bastante complicado. Tenés que ir curándote mientras, por suerte, te curás golpeando a los enemigos, y muy de a poco, pero te curás y podés agarrar algunas cosas en la pista. Pero cuando terminas cada misión, vas leveleando cosas que vas comprando. Y al mismo tiempo vas adquiriendo experiencia que podés gastar cuando perdés. Cuando perdés, usás la experiencia para ir leveleando cosas como, no sé, la salud, nitro, el arma y demás. Y hay un árbol de habilidades muy amplio. Vos decís, che, pero pará, se fue a la mierda esto. Y es muy divertido. Muy divertido. Entonces tenés velocidad, quilombo, te vas cagando palo, vas leveleando las armas. Al último iba con un palo larguísimo, que tiene mucho más alcance y no me tengo que acercar tanto a la moto del otro lado. Entonces le pego con el palo desde lejos y ellos cuando me pegan no me alcanzan, porque tengo un palazo gigante. Qué chitero, no, qué chitero. Encima tiene cosas como, por ejemplo, le querés pegar un machetazo y si el otro chabón tiene casco, le rebota el machete en la cabeza y te sale un cartel abajo que te dice, pero si no ve que tiene casco, maestro. A ese le tenés que pegar con una llave inglesa gigante. Tenés armas, metralletas, pistola, todo ese tipo de cosas, pero bocha de cosas. Y al mismo tiempo, critical hits, como ir cargando el golpe. Por ejemplo, yo voy cargando la llave inglesa, así, y se va prendiendo fuego en la mano y le pegas un baile. Cuando le pegas, que sale volando el tipo. Es muy divertido, es muy divertido. Es súper caótico. Ese tipo de juego guarango de cuando éramos chicos, solamente que le han dado como un toque RPG-ico por tirarlo de alguna forma, no sé cómo decirlo. Le han dado árbol de habilidades, le han puesto onda y no es joda avanzar. No es joda porque no puedo desbloquear un montón de cosas todavía porque tengo que rejugar una y otra vez las cosas que ya jugué mil veces para seguir subiendo la experiencia y llegar a un acceso que me dice recién poder empezar del nivel 6, por ejemplo. Yo ahora puedo empezar el nivel 3, pero siempre tengo que empezar el nivel 3. Siempre, ¿me entendés? Ahora quiero empezar el nivel 6. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ¿dónde? Antes del nivel 6 está el nivel de nieve, que está muy lindo. Hay otro nivel que vas arriba de los edificios saltando como loco y toda la gente te va empujando. Y está muy bien, ¿eh? No esperaba que estuviera tan bueno. Realmente nosotros lo que jugamos fue solamente un online y tranqui, pero está lleno de mapas y cosas, ¿no? No, nosotros tiene jugando cosas online como que no la pasamos. La pasamos bien porque estábamos jugando entre nosotros. Estamos sí, el tema es que tiene cosas que son decisiones que por ahí han tomado y parece como si no lo hubieran terminado o lo hubieran terminado a las apuradas, pero el juego está muy bien, es muy divertido. Para el tipo de juego que es el tipo de juego para no pensar, es muy divertido, muy muy divertido. Lo encuentran como Road Redemption en Steam. Esperen a que esté de oferta porque últimamente anda con precios baratos y vale la pena. Y ahora que estoy cerrando esa recomendación, voy a poner Publish Now. Y la gente que nos esté apoyando en Patreon va a poder ver una encuesta para votar. Y estaría re bueno que la voten cuando escuchen esto. Y listo. La semana que viene vamos a charlar sobre esto.
vamos a charlar sobre la consigna y vamos a charlar sobre muchas cosas más que se vienen. Sí, muchísimas cosas más, sobre todo el canal en Netflix de cualquiera. Yo empecé a tirar humo. Sí, pásese por la serie de Netflix de Tak Tak Duken, protagonizada, Scott Adkins como Jingo, ¿sí? Y es igual, de Patreon va a ser un poco más salvaje. Un poquito nomás, Y Wesley Snipes como Saquichanes, porque siempre sabemos que a los colorados... Cuando llegamos a los 300.000 lo ponen negro. 300.000 Patreon y sale la web serie de Jingo, pero se va a comprar una cámara, Se va a comprar una cámara porque no la va a hacer con el celular. O él es cheto. Aguante, gordo, y poder filmar con una cámara con fondo obturador al 7000, ISO de 4.700 millones de colores. ¿Por qué sabía tanto? Bueno, señores, este fue el episodio 263 de Tak Tak Duken. Estamos un pasito más cerca de los 300. Cada día más cerca de los 300. ¿Vos entendés que cuando lleguemos al episodio 300 tenemos que estar en cuero, con la barba larga? Vos vas a tener la flauta transversal, ¿no? Y yo voy a entrar gritando como Leónidas, ¡This is Tak Tak Duken! Así, todo. Bueno, che, ya hay dos votos. Muy bien, muy bien. Yo empatada. No pueden ser los dos votos para uno. No, ya está empatada. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Encima tenemos un número de Patreons. Pero después te cuento un secreto. Después te cuento un secreto. Señores, fue el episodio 200. Todo chiteras y todo asqueroso. Este fue el episodio 263, como ya dije, nos escuchamos en el próximo podcast. Y que tengan una buena semana. Yeah.